todos. Bienvenidas y bienvenidos, fanáticas y fanáticos, a una nueva entrevista de Pinceladas de Plata. Y hoy tenemos... Hoy tenemos el honor de... Hoy venimos, yo no sé si hacer poses de anime como Jojo, porque hoy venimos con una entrevista que tiene un juego de rol en Berkami que promete mucho. ¿Le devolviste la voz? Le devolví la voz, pero qué buena pregunta. Por supuesto que le devolví la voz. Tenemos a Arturo aquí de Dungeon Rabbit Editorial, ¿correcto? Correcto. Muy bien, ¿qué tal? Viene. Estamos espectacular, con ganas de saber de este juego que está en Berkami, que voy a compartir el enlace. Sí, para sí, que sí. Quienes se sumen, cuando peguen un paseíto ahí por el Berkami y si se sienten tentados, le den a apoyar a este proyecto. Exactamente. Ahora sí, nosotros vamos a empezar. Como ya saben, la gente que está ahí en el chat tienen pleno derecho de participar con sus preguntas. Sí, pueden dejar su pregunta resaltando la palabra pregunta en mayúscula seguida del resto de su pregunta o poniendo emojis, emotes, como le digan, para que nosotros lo veamos. ¿Por qué, Claudio? ¡Oh, my God! Porque tenemos un lugarcito en el canal de Mr. Dark Blue 12. Gracias por ese bienvenido. Costeíto. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos nuestro sello de satisfacción, de garantía. El 100% de las preguntas preguntadas o le devolvemos la entrevista. No sabemos cómo hacerlo, entonces tenemos que cumplir, básicamente. Nos metimos en un berenjenal y bueno. Y sí, ahí está. Es así. Bien, la primera pregunta, ya sí, te la tenés que saber, ni siquiera tenés que mirar la ayuda. Sí. ¿Qué es? Arturo, si alguien no te conoce, contanos, ¿quién sos? Pues soy Arturo, vivo en Torrejón de Ardoz, que es un pueblo de Madrid, aquí en España. Y pues hace mucho tiempo, ya en el colegio, me regalaron mi primer juego de rol cuando estaba en los últimos cursos, Vampiro la Mascarada. Y un poco desde ahí, pues, enganché a jugar al rol y luego más tarde, pues, he enganchado también en juegos de mesa, otro tipo de juegos. Ya llevo unos cuantos años, pues, dedicándole un poco de mi tiempo a estas cosillas. Vampiro la Mascarada. Qué lindo juego que jugué tan poco. Es un juego que me gustaría dedicar. Tenemos la primera pregunta. Dos partidas nomás tuve yo de vampiro. Sí. Muy lindo igual. Tenemos la primera pregunta de Mr. Dark Blue, sí, que dice... ¿Cómo andas, Arturo? Te pregunta Dark Blue. Pues bien, estoy bien. Un poco, pues, entre comillas, estresado, porque el Berkami, pues conlleva bastante estrés. Pero dentro de lo que cabe, estoy bien. Vamos con la siguiente pregunta nuestra, que es saber cuál fue el primer juego que jugaste, pero tiene que ser de temática, digámosle friki, ¿sí? Ya sea de sci-fi, de ciencia ficción, no necesariamente rol. Puede ser un juego de mesa, un videojuego. Pues si es videojuego, pues por empezar por lo primero, para el Track and Field, que era de las Olimpiadas para la NES, para la Nintendo a secas. O sea que ya antiguo. De juego de rol, pues Vampiro, que es el que he dicho antes. Y juegos de mesa, digamos de los, por así decirlo, modernos, pues, quitando pues los típicos de Parchís y demás. El primero que me compré, empecé un poco a lo grande, me compré el Arcadia Quest. Así a lo grande. Y ya, luego ya me compré alguno más y tal, pero el primero así grande es el que me compré ese juego. Con paso firme. Sí. Luego ya eché un poco el freno porque empecé a comprar unos cuantos y se iban acumulando y ya no... Y ya frené, pero el primero, caja grande. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta la deja Mr. Dark Blue. Sí, que dice, pregunta, ya que te gusta el rol, ¿has jugado Undertale? Es un videojuego, por las dudas. No he jugado Undertale. Lo conozco, sé cuál es, pero no he jugado. Ya últimamente de videojuegos juego al Dota 2 a veces, pero no... Ya estoy un poco más desconectado de los videojuegos.
Nuestra siguiente pregunta. Sí. Que algo lo has dicho. Sí. ¿Cómo te iniciaste en el hobby de jugar rol? ¿Cómo llegaste? Sí, o sea, ¿cómo llegó ese manual a vos? Porque antes, evidentemente, pues, ya habías tenido la experiencia. Perdón. No, la primera experiencia fue precisamente porque me regalaron el manual. O sea, no, antes no había jugado. O sea, unos amigos consideraron que eso me iba a gustar y me regalaron el manual y empecé dirigiendo. Es decir, que no, yo antes no había probado el rol antes de que me regalasen Vampiro. Fue la primera vez. O sea, así directamente agarraste sí, directamente, el directamente. Manual y... ¿Qué es esto? Bueno, lo juego. Me encanta. Claro, jugamos. La pasa que era un modo vampiro. Por esa época estaba pues la película de Blade, también un poco más tarde Underworld y demás. Y jugábamos un poco mata-mata con vampiros, porque tampoco es que... Era un libro gordo y yo veía ahí que tenían poderes y pues eso. Pues un poco más misiones de pegarse y poco más, ¿no? La mascarada y eso nosotros no le hacíamos mucho caso. Guardar la mascarada, ¿qué es eso? Nada. Está pasado de moda. Bien, y nuestra siguiente pregunta es... Porque, a ver, haber empezado así, yo me imagino, también es un poco fuerte. Y mucha gente por ahí, empezando tan brusco, podríamos decirle, por ahí se llevan el encontronazo y terminan abandonando. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que vos te quedaras en esto? Nosotros le llamamos el punto de no retorno. El hecho que te marcó y vos decís, yo me quedo acá, este es mi lugar. Pues no, la verdad es que no lo recuerdo, pero aquí en donde vivo hay una tienda que tenía juegos y pues de jugar a Vampiro, pues luego ya empecé a ir a la tienda un poco a mirar qué otras cosas había. Me compré pues el Señor de los Anillos, también el Merc, también el Aquelarre, el Superhéroes Inc. Y luego ya salté a Dungeons and Dragons con la 3.5. Y no, tampoco te sé decir muy bien por qué, pero me quedé. Empecé a comprar, yo tenía como una colección y como era el que dirigía, pues el resto de mis amigos casi no dirigía partidas, pues era yo el que tiraba del carro. No te sé decir muy bien por qué pasó. Una cuestión de responsabilidad. De seguir para adelante y... Luego ya le cogí un poco de... así como de asco a dirigir, prefiero jugar ya últimamente, porque yo empecé un poco pues sin experiencia y sin guía, es decir, yo no tenía nadie con qué fijarme y pues hacía algunas cosas un poco regular, pero ahora mismo si me dan a elegir prefiero jugar. De hecho, cuando he vuelto a... porque sí que tuve un parón grande, cuando he vuelto ya la mayoría de veces ha sido para jugar. Bien, y la última pregunta de esta primera sección. Pues esto sigue. Recuerden que pueden dejar sus preguntas ustedes ahí que están del otro lado. Y muchas gracias a Perejil 2040 por ese cheer. Muchísimas gracias. ¿Qué le dirías a la gente que está queriendo empezar a jugar y a quienes ya están dentro del mundo del rol? No soy yo mucho de dar consejos, pero simplemente que jueguen. Es que no creo que haya un consejo mejor. Cómprate el juego que más te atraiga. Es decir, ve a la tienda o déjate que te asesore el tendero o lo que sea y elige uno que la temática o la ambientación te atraiga. Cómpratelo. Si ves que es demasiado para ti, pues compra otro. Es decir, o busca por internet. También hay opciones gratuitas. Hay juegos en descarga gratuita que también te pueden servir. Inténtalo. Juega con amigos, o busca un grupo de gente pues que conozcas, que no. Y juega. Si sale mal, pues no pasa nada. Es que no es un juego, no pasa nada porque la primera vez o la última salga mal. Ya habrá otras oportunidades de jugar. Para mí es una diversión, es decir, no.
¿Te lo quieres tomar en serio? También. O sea, quien se lo quiera tomar en serio y jugar muy en serio, pero mientras todos estén de acuerdo, pues no hay problema. Muy de acuerdo con ese consejo. Estoy un 345, Cosmo y Stanford ciento. Volvieron los porcentajes euclidianos. Sí. Volvieron. Bueno, en este momento vamos a pasar a la siguiente etapa, al segundo nivel. Esto como va subiendo el nivel tipo los Saiyajin. Sí. Estamos con el género. Y vamos a ir a la segunda fase, que es esta sección que el público ha dado en llamar Preguntas a pinceladas. Así con Jojo Pons. Muy malas, pero... Está manejando. ¿En qué consiste? Te vamos a hacer preguntas que son de elegir entre una, dos... En realidad, una opción de entre dos, tres, cuatro o más opciones posibles. Como por ejemplo, y comenzando por... Igual yo creo que va a ser cantada, pero ¿cómics o mangas? Pues... Tendría que decir manga, pero también soy de cómic, ¿no? También soy bastante de superhéroes, ¿no? Y alguna cosilla también que no sea superhéroes también, pero sobre todo Marvel y cosas de mangas, y ahí estaría 50-50. Si tengo que elegir, pues tendría que decir manga para quedar bien, pero estoy ahí 50-50. Tomamos. 51 hacia mangas, 49 hacia cómics, para quedar bien. Claro, así está bien. Con el género. Bueno, igualmente entonces te tenemos que preguntar, ¿Marvel o DC? Igual ya lo dijiste. Marvel. Bien, siguiente pregunta. ¿Toriyama o Clamp? Toriyama. ¿Goku o Superman? Goku, porque... ¿Sailor Moon o Wonder Woman? Estamos poniendo en un aprieto. Sí. Es que Sailor Moon no lo recuerdo mucho, entonces me voy a quedar con Wonder Woman, porque cuando lo vi era pues muy, muy joven, ¿no? Y no lo he vuelto a ver, así que me voy a quedar con Wonder Woman. El siguiente es Roll, War Games, Trading Card Games o Juegos de Mesa. Me quedaría con Roll. Perfecto. El siguiente es... Vampiro, Leyenda de los Cinco Anillos, Dungeon and Dragons o La Llamada de Cthulhu. Creo que Vampiro, porque me marcó, el que más me marcó, porque es ser el primero. Si no, Dungeons and Dragons, segunda acción. Vamos a hablar de sistemas. Tenemos BRP, D20, PBTA, Savage, Drama System, Itos, Fate, Gumshow o Rápido y Fácil. No me gusta, porque cada uno es para una cosa, yo creo que cada uno funciona, pero si me tuviese que quedar, me quedo con Fate. Pero creo que cada sistema pues tiene un objetivo, y si lo cumple, pues es buen sistema. No... Estas cosas elijo porque hay que elegir, pero no... Igualmente ya nos hablará... Depende para qué usaría una cosa u otra. Por supuesto. Estoy muy de acuerdo, y ya nos hablarás del sistema de Shinoshima, que tiene que cumplir su función. Por supuesto. Ahora vamos a hablar de literatura. Tolkien, George Martin, Michael Moorcock o Terry Pratchett. Me quedaría con Tolkien, si acaso, pero no... Tampoco soy yo de muy fantasía, pero Tolkien. Vamos a cambiar entonces a género un poco más siniestro, y es Lovecraft o Poe. Edgar Allan Poe. No sé mucho de... De hecho, no he jugado de... No he jugado a La Llamada a Cthulhu, por ejemplo. O sea, no... Es el terror y demás, no es que sea mi género. Pero si me tengo que quedar, pues con... Uy. La siguiente pregunta es... se nos ha desconfigurado el mono. Se nos volvió a desconfigurar el mono. No sé qué es lo que... ¡No! ¡Margaret Weiss! ¿Margaret Weiss o Úrsula K. Le Guin? ¿Qué le pasa? Aunque por el género probablemente no elija. Por la duda lo dejo.
Perdón, ¿me lo podéis repetir? Sí, Margaret Weis o Úrsula K. Le Guin. Margaret Weis. Ah, mira, ahí está. Yo queriendo poner más cómodo la letra más grande. No, deja nomás. Por eso, la maldad, por la maldad que ha pasado, la maldad se me revierte cae a mí y me la toca... La pregunta difícil. Me toca hacerte una pregunta difícil. Nosotros en este momento nos ponemos serio, pues cortamos la música. Tenemos que pedirte disculpas porque esta pregunta es un poco dura, difícil, comprometedora. Va a haber gente que te va a odiar. Ojo, también por ahí hay gente que te odiaba que ahora te va a amar por la respuesta. Puede pasar cualquier cosa con esta pregunta. Lo peor es que no importa lo que respondas, alguien se va a enojar. Alguien se va a enojar siempre. No importa. Como la vida misma. Sí. Es una lección de vida. Y la pregunta es, ¿la pizza con o sin piña? Sin piña. Me la puedo comer con, o sea, tampoco es... Pero por preferir sin. Bueno, pero puede comer con. Pueden comer con. Sí, sí, sí. No, alguna vez lo he probado y tampoco... No he muerto en el intento, así que... ¿Vieron? Nadie se muere. Una intoxicación alguno, pero eso ya viene por otras cosas. Bien. Siguiente pregunta. ¿Libro o película? Soy más audiovisual, película. Bien. ¿Dragones o unicornios? Unicornios, tampoco. Probablemente no tengas un preferido, pero uno nunca sabe. ¿Enanos o elfos? Enanos. Dirigir o jugar, ya lo has dicho, pero está en las preguntas y tenemos que hacer. Jugar, ya últimamente jugar. ¿One shots o campañas? Y últimamente one shots. ¿Railroad o sandbox? Me es indiferente, ahí no. Si la partida es buena o está bien, me da igual que sea Railroad, no. ¿Y jugar en mesa, online o LARP? En mesa. En online, de hecho, he jugado una vez, así que hace poco. O sea, me he estrenado ahora por el juego que he dirigido partida por el juego. Si no, pues mesa, sí. ¿Star Wars, Star Trek o Stargate? Star Wars. Eso hacía así, como que tenía que aprobar algo, ¿no? Sí. ¿Qué dice, señora? Va, la última pregunta va para... ¡Ay, me tocó la difícil a mí! Ahora la cosa se revierte y te sí, toca. Sí, y ahora me toca a mí la pregunta difícil. Esta va a hacer que lo anterior o se equilibre o siga igual, que es tortilla de papa con o sin cebolla. Aquí me da igual, es decir, no tengo preferencia. Si la hago yo... La hago sin cebolla porque me da pereza hacerla con cebolla. Pero me la como con las dos. Mucho trabajo cortar cebolla. No tengo ganas de llorar claro. Hoy. Me gustó porque no tiene nada que ver con gusto. Tiene que ver con el hecho de si hay que trabajar de más. Si hay que trabajar de más, no. Me agrada. Yo medio que soy igual. ¿Qué querés que te diga? Bueno, ahora sí, vamos. Tenemos una pregunta acá que la dejó Mr. Dark Blue. La dejo que la haga Flor mientras yo voy a... No sé si la llegas a leer ahí lo suficiente como para que yo pueda hacer macanas del otro lado. Sí, la pregunta de Dark Blue es cómo reacciona la gente a tu alrededor debido a este trabajo como productor de un juego de rol. Si se lo toman en serio o él pregunta si se burla. No, burlarse nunca, no se han burlado nunca. Un poco de todo, depende quién sea. Hay gente que es demasiado optimista, como que va a ir muy, muy, muy bien. Y hay otros que pues simplemente no saben ni lo que es. Entonces tampoco tiene una afición porque dicen que... Mi madre a veces dice, ¿qué es un cómic? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, depende, ¿no? Pero todo con respeto, no he tenido ninguna... Nadie se ha burlado, ni mucho menos.
Muy bien, y ahora... Pasa un poco de, pues, eso, de o desconocimiento en general, o si no, pues, curiosidad. También hay gente que tiene curiosidad. Ahora vamos a entrar a hablar de Shinoshima. Te voy a tirar la primera pregunta porque creo que corresponde. ¿Qué significa Shinoshima? ¿Lo sabes? Shinoshima es una mala traducción porque no... O sea, no sé japonés, no... Entonces, es un poco mala traducción de Isla de la Muerte o Isla de Muerte. Es sí, no, Shima. Son tres separados. Lo que pasa es que lo he juntado para hacer el nombre del juego. De hecho, está mal escrito porque ya me ha comentado alguien que si fuese tal sería Shinojima con J, pero ya le puse el nombre hace mucho y ya no lo puedo cambiar. Sí, sí. Pero me parece algo muy interesante el logo, eso, pues... que te hayas apropiado de ese nombre a partir de... el vocablo en otro idioma. Me parece algo muy interesante porque es algo muy propio y tuyo. Estás viendo lo mismo que nosotros y lo mismo que está viendo la gente en este momento, y ahí nos habla un poco de ambientación. ¿Nos querés contar un poco de qué va el juego? No solo el juego, sino de la ambientación propiamente dicho. El juego pues intenta reflejar pues los mangas y animes de shonen de peleas de Neketsu, pues como Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, El ataque de los titanes, Kimetsu no Yaiba, etc. Y la ambientación pues coge un poquito también de muchos de esos animes y lo mete en un mundo. En este caso Shinoshima es una isla, una gran isla. Y lo que ocurre en esta isla es que la población, todos los supervivientes que quedan en esa isla viven en una ciudad fortaleza, como ocurre en el ataque de los titanes. Esto ha ocurrido porque el mundo entre los vivos y los muertos ha dejado de... la barrera que los separaba ha dejado de existir, y ahora pues tanto las almas humanas corren por la isla como otras almas provenientes pues del infierno o de otra dimensión han hecho acto de presencia. Entonces estos espíritus demoníacos se poseen a algún humano y se transforman en demonios. Y la humanidad vive, por lo menos los habitantes de la isla, viven dentro de esa ciudad para protegerse de estos demonios. Es un poco como Ataque de los Titanes, un poco como Kimetsu no Yaiba, en el caso de pues, los demonios que son nocturnos y demás. Es un poco cogiendo ciertas claves, ciertos estereotipos de varios mangas y animes. Todo el juego en sí es como un reflejo, es cogiendo referencias pues, de otros mangas y anime. Estamos viendo un poco el arte y está brutal. La verdad que está genial. Y a ver, acá tenemos a ver en el Bakami, que lo voy a volver a compartir, sí, para la gente ahí que nos esté viendo, para que se pasen por el Bakami si lo quieren ver junto a nosotros acá en el directo o en paralelo mientras vamos viendo nosotros el directo. ¿Qué personajes podemos llevar? Vale, los personajes pues también igual les intenta reflejar los estereotipos del manga, aparte de las típicas clases que tienes en otros juegos, que en este caso son tres, que hay pues guerreros, hechiceros y alquimistas. Lo que se clasifica o digamos identifica a los personajes son los roles, que digamos su papel dentro de la serie en este caso, que sería pues el protagonista, como puede ser Goku, Naruto, Deku en Boku no Hero. Luego tendríamos los compañeros, pues todos los personajes que son compañeros del protagonista, y pongo también algunos ejemplos, pues Killua o Sakura, etcétera. Y luego estaría el rival, que es el típico personaje, pues que tiene, digamos, un poco de al protagonista entre ceja y ceja, pues Vegeta, Sasuke, etcétera. Pues el personaje un poco que es el discordante dentro del grupo. Y luego, aparte de los roles, tendríamos los arquetipos, que son, digamos, las típicas motivaciones que tienen estos personajes. Está el vengativo, como Sasuke, el disciplinado, el que es el soñador, pues como Naruto o Luffy, que busca ser el Hokage o ser el rey de los piratas, etc. Estos dos factores combinados pues dan distintos clichés, distintos estereotipos para representar a los personajes.
Y luego ya pues tendríamos las clases que pues dependiendo de un poco lo que quieras ser, si quieres alguien luchador, pues un guerrero, si quieres alguien que use pues magia de fuego, demás, pues serías un hechicero, que es el personaje que es capaz de usar el poder de los demonios para tener esos poderes, y el alquimista, que es un poco pues el médico, el químico, el que es capaz de pues hacer venenos, bombas, etcétera. Y ahora te hago una pregunta yo, ¿cómo decidiste empezar a crear este juego? ¿Fue un día que te despertaste así y dijiste, quiero crear un juego de rol? ¿Cómo fue eso? Pues soy de las personas que pues, muchas veces ve una serie o lee algo y tal y le da por hacer el juego, por intentar hacer unas reglas o intentar hacer un juego. En este caso viene de un juego que ya tenía medio terminado, que es de 5 elementos, que es como un cómic español, y también es de esta temática, es de como shonen también, un poco manga, lo que pasa que es de un escritor de aquí, y pues a raíz de ese juego, como yo pues no tenía los derechos de la licencia para pues usar los dibujos y demás, dije, ¿por qué no a partir de esto hago pues como un shonen mío? Es decir, cojo una ambientación, empiezo a hacer un sistema a partir de esto, con unos poderes propios, etcétera. Y pues a raíz de ahí es cuando empecé a hacer este juego. O sea, viene de otro en realidad. Vemos ahí en pantalla lo que habla el sistema. No sé si nos querés contar un poco cómo es la mecánica del juego. Veo que hay dados de 6 y esas cosas. Eso. Lo básico, hablando como antes de vampiros, es una reserva de dados, lo que pasa que en vez de 10 caras, pues de 6, y luego tiramos los dados y usamos éxitos y fracasos. Si es 4, 5, 6, pues es un éxito, 1, 2, 3, fracaso. Si sacas más éxitos que la dificultad, pues consigues lo que quieres. Si sacas los mismos, empatas, es un éxito, pero con algún tipo de consecuencia. Y si fallas, pues lo que decida el DJ, pues te puede complicarle la situación o alguna herida, etc. A esto habría que sumarle pues ventajas y desventajas. Si tienes algún tipo de ventaja, tienes alguna especialidad, pues podrías volver a lanzar un dado. Y si tienes alguna desventaja, pues como una herida o un estado alterado, pues te quitarían dados. Y ya por último, que justo está en pantalla, están los puntos de foco, que son los que te permiten, digamos, que el personaje haga cosas fuera de lo común y reflejar, pues, también cosas propias de los mangas y anime. Pues ahí pongo unos ejemplos, pues, de conseguir un power-up en un momento o parar el combate para, digamos, pues, o darle un discurso al rival o incluso, pues, descansar un poco durante el combate, recuperarte de heridas, etc. Todos esos puntos pues son para reflejar pues cosas que pasan en los mangas y los animes. Súper simple. ¿Cuántas páginas tendrá este juego de rol? Ahora mismo tiene 180 páginas en A5. Falta incluir, pues, por ejemplo, el índice, que todo hasta que no termine del todo el juego, pues no añado el índice y demás. Es decir, al final, pues ponle que 190, depende pues de lo que se pueda añadir al final, pero mínimo son 180 lo que hay ahora mismo. La verdad que lindo número de páginas para un libro, sí. con ambientación, con todo encima, digamos, o sea, no es un librito finito. ¿Y qué tipo de poderes van a tener los personajes? ¿Qué podemos hacer con nuestros PJs? Creo que es lo que todos van a querer, claro, saber, digamos. Vale. Como hemos visto antes que hay distintas clases, el guerrero, digamos que es el luchador, cualquier tipo de luchador común, pues use espada o use sus puños, etcétera. Esos suelen usar su propia energía espiritual, que viene a ser pues como el ki en cualquier ambientación de como Goku, pues energía pura y dura. Es decir, incrementas tu fuerza, tu velocidad, tu percepción y puedes también usar esa energía pues para lanzar bolas de energía, etcétera. Luego tendríamos a los hechiceros, que son, digamos, los más amplios, porque lo que hacen es, o bien exorcizan, expulsan los espíritus, o también los pueden encerrar en objetos, sellarlos en objetos y usar sus poderes. Ahí es tan amplio como demonios tengas, es decir, si hubiese un demonio que controla el clima, tú podrías encerrar a ese demonio
y usar poderes del clima. En el propio juego lo que vienen ya son, creo que son, si no recuerdo mal, 11 criaturas, es decir, 11 tipos de poderes. Está pues uno de las sombras, el típico de fuego, etcétera, pues usar ese tipo de poderes. Y por último pues estaría los alquimistas, pues eso, que usan ya cosas digamos más mundanas, pero que también pueden ser eficaces en combate, pues como venenos, bombas, etcétera. Interesante, acá estamos viendo un poco el contenido. ¿Este contenido ya está fijo o es algo que podría llegar a extenderse? Está terminado, lo único que hay cosas pues, que pueden modificarse. Por ejemplo, con el Verkami hay mucha gente pues, que la hoja de personaje y demás pues, o la ven muy simple y demás, entonces a lo mejor eso se cambiará la hoja de personaje. Y cualquier cosa pues que esté incorrecta, que pues el feedback de los jugadores diga esto no funciona bien, tal, pues eso se cambiaría. Si no, a nivel de contenido está cerrado. Tenemos muestra de maquetación acá. Qué bonito. La verdad que me gusta porque es bastante sencillo, digamos, blanco y negro, y queda muy elegante. Y muy pertinente para la onda manga. Uh-huh. Sí. No sé qué pensás vos, que sos acá la que sabe de esto. Sí, eso es lo que digo, queda muy bien. Sobre todo la elección tipográfica. Se nota esa intencionalidad. Me gusta. Bueno. Me encanta el arte, me encanta. El arte es de... La artista se llama Raquel Arellano, aunque luego más abajo aparece. Y pues es la que todas las ilustraciones, exceptuando alguna pues que son pues algún mapita, alguna cosa, pues los puntos, alguna que es ilustración de archivo, pero lo que son personajes y demás, todo eso es de Raquel. Acá está precisamente el quiénes somos. Y acá está el nombre de la ilustradora. ¿Vos también hiciste el maquetado? Sí, yo soy también el maquetador. Excelente. Qué genial los dibujos. Sí, no, me encanta. Bueno, acá, esto quería preguntar. Vamos, la recompensa. ¿Qué nos llevamos y cuánto nos sale? Vale, aquí es muy sencillo, como otras muchas cosas, como es mi primer proyecto, aquí también lo simplifiqué bastante. Tenemos, digamos, la contribución normal, que es el físico, por 21 euros, que incluye la copia en PDF. Luego tendríamos la versión digital por 6 euros. Y hay una opción de tiendas, para aquellas tiendas que quieran hacerse con copias del juego, pues tres copias por un precio reducido. De momento no hay más, por eso que he indicado, porque como era mi primer proyecto y desconozco algunas cosas, no quería complicarlo en exceso para no evitar luego... Pues imprevistos. Pero vamos, que simple y efectivo, cumple. Ya está. Exactamente. Es simple y tiene todo lo que se necesita. Ahora mi pregunta es: ¿qué vendría después? ¿Qué más podría haber en esta línea en caso de que está fundado el mercado? Uh-huh. Y podría pensar en una parte para editor. Sí, en principio pantalla no lo había incluido, digamos, en un principio en el mecenado, por eso mismo, por hacer algún primer proyecto simple. Mi idea inicial es este primer libro, el manual básico, y luego también tenía pensado una segunda, digamos, un segundo libro, un poco más adelante, de un poco más, pues más monstruos, más demonios, para ampliar, pues ya que amplías demonios, amplías también los poderes, nuevas ubicaciones, ampliar el mundo, porque esto está también reducido a lo que es la isla de Shinoshima. También podría haber pues otros continentes, otras islas, etcétera. Un poco de contenido adicional en ese sentido. Y luego también para, digamos, usar esta misma temática del manga y anime shonen, también un segundo juego un poco más ubicado en la actualidad, pues con otro tipo de poderes y demás. También lo tenía previsto. Esto en esta línea de pues también manga y anime.
¿Pero continuando con la misma historia o sería otra historia? Sería otra, o sea, por un lado un segundo libro para Shinoshima y luego otro libro para, digamos, aprovechar el sistema que, digamos, compartiría pues también la temática de Shonen y pues también los mismos tipos de personaje y demás, pero algo centrado en la actualidad, más pues una escuela, por ejemplo, porque hay algunos estereotipos como la típica escuela de tal que no están incluidos en este juego y que puedo explotar en otro. Una academia como en Boku no Hero o algo así. O sea, ya tenía una pregunta, pero ya la respondiste, que era si iba a usar el mismo sistema. Me imaginaba que sí. Sí. La verdad que es una... Sí, la idea, pues ya que lo he hecho, pues intentar un poco sacarle un poco de partido. Bueno, y teniendo en cuenta que, supongamos, yo lo compro hoy a Shinoshima, ¿cuándo lo voy a recibir? En principio, lo que es el calendario... Es en junio, una vez que se recibe, se envía el PDF provisional a los mecenas, se entrega tal y como está, con las 180 páginas que tiene ahora completas, ilustradas y demás. Y con un poco el feedback que nos dé pues los jugadores y demás, enviarlo a corrección, a la correctora que es Aurora. Entonces, una vez que esté corregido, hacer el PDF final, volverlo a enviar y ya, como esto puede llevar un tiempo y surgir imprevistos, lo que es la impresión y demás ya sería después del verano, que sería pues ya en septiembre, octubre máximo. La fecha está fijada a octubre para tener un poco de margen, pero en principio para septiembre debería de estar. Envíos internacionales están contemplados, ¿verdad? Ahí no, es una pena porque justo que me lo digáis, pero no, en principio no envíos internacionales, salvo casos... por ejemplo, hay un mecenas que vive en Suecia, que me lo tal, y entonces, como es algo a nivel personal, pues le dije de mirarlo. Como tal, no está incluido. Porque no, como ya he dicho, pues que quería algo simple, era mi primer proyecto y no... Tal, que me da cosa que justo vosotros, que estáis al otro lado, pues por ejemplo, no dar esa facilidad, pero es que como no nunca lo es mi primer proyecto, no... Claro, pero está el PDF. Me lo apunto para la siguiente. La gente de este lado del charco, PDF. Claro, que eso es lo que estaba pensando, por el tamaño también en PDF, y siendo blanco y negro para imprimirlo en casa. Superando. Va muy bien. Me gusta la simpleza de los dados. Sistema, ¿cómo formo el pool? Me gustaría que nos expliques, porque por ahí la explicación de que formamos un pool y demás, ¿cómo lo formo para alguien que por ahí quiera saber un poquito más del sistema? No me quedé con eso. Si subes un pelín más arriba, que están las hojas de personaje, te lo indico un pelín mejor. Aquí. Gracias. Sí, por ejemplo. Ahí, estos son unos personajes que están ya predefinidos, que ya vienen pues con la puntuación y demás, para si quieres jugar la aventura que viene en el juego, pues jugarla directamente con estos personajes. Lo que tendrías por un lado son lo que es la ruleta con las puntuaciones, son los atributos. Tendrías que, pues según lo que hayas narrado, elegir pues el atributo más adecuado. Por ejemplo, quiero golpear fuertemente a mi adversario, pues sería con duro más, en este caso, ímpetu, es decir, el atributo más uno de los caracteres, que es ímpetu o templanza. Sube un pelín más arriba porque es que aquí no se ve tan bien. Aquí estamos. Ahí tienes un poco más separado los atributos y tal, porque, por ejemplo, ímpetu y templanza, si tienes uno, no tienes el otro. Digamos, el equilibrio entre eres un personaje que actúa sin pensar o que piensa y luego actúa. Claro. Para, digamos, diferenciar un poco los personajes más locos y los más tranquilos. Entonces, elegirías un atributo y el carácter, digamos, más el que viene ahí fijado. Por ejemplo, pues dinámico va con ímpetu, pues preciso va con templanza, dependiendo de tal. Eso sería lo básico. O sea, coges tantos dados como puntuación tengas. Y luego, por ejemplo, si tienes heridas, estados, te restaría dados. Es decir, te disminuye la reserva de dados. Y para aumentar la reserva tendrías que usar pues ya poderes como el uso de la energía espiritual, de potenciar y demás. Me gusta porque lo veo súper simple. Sí. ¿Cuántas páginas están dedicadas a explicar esto que nos
resumiste, digamos, porque esto es un resumen. Pero obviamente que en las reglas hay un poco más de detalle, contempla varias situaciones, usos, etc. ¿Cuántas páginas es? Bastantes, el libro tiene, digamos, está bastante enfocado a tema de reglas y demás, más que ambientación. Tiene bastante más de ambientación, a lo mejor, entre unas cosas y otras, pues a lo mejor son 40, 50, dependiendo, por ejemplo, porque los demonios, los monstruos, pues son mitad sistema, mitad ambientación. Entonces, dependiendo, pero casi todo es sistema, intentar, pues, para reflejar todo lo que es manga y anime. Claro, pero aunque luego a nivel de llevar es muy sencillo, es decir, hay mucha explicación para luego lo que es. Es decir, a la hora de hacer las tiradas y demás, es muy sencillo, no tiene complicación ninguna. Sí, eso precisamente es lo que veo por ahí, lo que siento, vos me dirás si es así, que todas esas reglas están para reforzar lo que es el trasfondo, digamos, el setting de juego y transmitir esa sensación por medio de las reglas. La verdad que me gusta un montón, se ve genial. Sí. Se siente como ese tipo de juegos en los que jugarías una tarde en la que estés aburrido para súper divertirte con tus amigos. En serio, se siente así. Oh, gracias. Siguiéndolo, ¿cuántos dados es lo máximo que se tira? ¿Cuántos dados de 6 necesitamos? Bueno, usa dados de 6 que para mí es un acierto. 6, con 6 dados. 6 de 6, es decir, la reserva máxima es 6 de 6. Si tú, por poderes, por ejemplo, tú incrementas mucho tu fuerza o demás, superases esa barrera de 6 dados, por ejemplo, 8 dados, lo que harías es tirar 6, pero puedes volver a lanzar 2. Es decir, no es necesario tirar un montón de dados, simplemente si te pasas, pues puedes relanzarlo. Eso es porque la escala va de 0 a 6, es decir, lo máximo ya lo que es legendario, nivel estamos volando por los aires y rompiendo las montañas con puñetazos y demás, es un 6, es decir, son 6 éxitos. No, más allá de eso, todo es ya pues fantasía y locura, no hace falta lanzar más dados. La verdad que eso también ayuda mucho, creo que es algo que iba a decir, que el hecho de usar dados de 6 me parece un gran acierto para facilitar, digamos, a la gente nueva. Sí. Sí, es que sinceramente lo veo como un juego que es muy bueno para introducir gente en el rol, sobre todo si viene de este mundo del anime, y muy simple, justamente por eso que dice Claudio, dados fáciles de conseguir. Bueno, esa es una pregunta que estaría bueno que nos la responda él. ¿Qué tan bien lo ves como juego para alguien que recién se inicia en los juegos de rol? Porque vos nos hablabas que empezaste con vampiros y ya tenés esa cuestión de lo que es empezar con un juego como ese, digamos. ¿Qué tan fácil lo ves a Shinoshima? Yo lo veo un juego sencillo, es decir, que es accesible. Lo que sí que diría ahí algo a tener en cuenta es que es mejor si eres novato en el rol, pero sí que sabes un poco de manga y anime. Porque si no, hay ciertas cosas que son pues tópicas del manga y anime que si no conoces, pues te las vas a perder. Es decir, no las vas a entender porque eso es así o porque qué es lo que estás intentando reflejar con el juego. Entonces es mejor tener un poco de conocer algo, porque es que he llegado a jugar con gente que no conoce Dragon Ball, que no ha visto Bola de Dragón. Entonces, si ni siquiera has visto eso, pues ya un poco más complicado se te va a hacer el entrar al juego. Pero a nivel de reglas, aunque tenga bastante libro reglas, son sencillas, es decir, la resolución y demás no tiene mucha complicación. Que me encanta. A mí ya me están entrando ganas de jugar, sobre todo, como decíamos recién, que estamos ahora. Ay, que. Vos sabés que hace poco justo estábamos diciendo que estaría para jugar JoJo's. Estamos muy enganchados. Estamos muy enganchados. Ver un juego así de anime está muy, muy bueno. Y encima sencillo. Encima sencillo. A mí me gustaría escuchar. ¿Qué podés contar de tu experiencia, ya que este es tu primer proyecto?
¿Qué nos podés contar? Pues ahora sí en frío no lo sé, pero ha sido muchas cosas. Ha sido un proceso bastante largo en el tiempo porque empecé hace ya bastante tiempo y es que son, como he tenido que aprender mucho en general, porque por ejemplo es la primera vez que maqueto un libro, no, nunca había maquetado, entonces pues también he tenido que aprender a eso, he tenido que aprender a pues hablar con ilustradores, a contactar con imprentas, a un poco cosas que nunca había hecho. Entonces, lo considero un proceso de aprendizaje, eso es lo primero. Y, pues, a nivel creativo, algo muy enriquecedor. Es decir, es algo que me llevo para siempre. Es decir, que es un proceso que me ha gustado mucho estar delante del ordenador, escribiendo, dedicándole horas, volviendo a escribir, borrando, escribir. Es un proceso que me ha gustado mucho, que de hecho es la parte que prefiero, la de estar escribiendo. ¿Cómo es la actualización de los jugadores? ¿Ganan experiencia? ¿El director de juego los hace subir al siguiente punto? ¿Mejoran stats? ¿Hay niveles? ¿Cómo va esa parte? Por así decirlo, es también un poco manga y anime, es decir, hay ciertos puntos durante la propia partida en la que según se cumplen ciertas condiciones podrías conseguir un power up, es decir, que mejoras en ese mismo momento de la partida, porque consigues muchos puntos de foco, pues tus compañeros ya están fuera de juego, han sido derrotados y demás, y estás tú solo contra el enemigo, ahí podrías obtener un power-up y mejorar en ese mismo momento. O si no, después de ese combate que habéis perdido, lo que tocaría en estos casos es irse a entrenar. Es decir, es un poco narrativo. Tú tendrías que entrenar aquello que quieres mejorar y, pues, como Goku cuando se va a la sala del alma y el espíritu ahí a entrenar con las gravedades a tope o, digamos, reflejar ese tipo de entrenamientos o cuando Naruto se va a entrenar con Kakashi o lo que sea, cuando van a hacer un entrenamiento. Es decir, se jugaría también en parte de juego, es decir, durante una partida, pues dedicar unos cuantos minutos o toda la partida, si quieres echar 3 horas entrenando, echa 3 horas entrenando. Y pues eliges lo que quieres mejorar, pues cómo quiero ser más rápido, pues describe qué entrenamiento vas a hacer, carreras, qué cómo vas a entrenar. Es un poco narrativo, no hay puntos de experiencia como tal. Pero es el director de juego el que autoriza o la mecánica te autoriza el subir de las mejoras. Es la mecánica, es decir, o bien obtienes un power up, es decir, que en ese momento consigues mejorar en el instante, o si no, si has sido derrotado, es decir, no te has superado, tú te preparas para la siguiente. Es decir, es como hasta que no seas derrotado no vas a mejorar, por así decir. O sea, tienes que superar todos esos baches que te pone pues, con enemigos. Normalmente es enemigo porque es un shonen de peleas, entonces cuando eres derrotado por alguien que es superior a ti, para, digamos, volver a luchar contra él, tienes que entrenar. O sea, hay disparadores en la partida, o cuando ocurra esto, es decir, cuando todos sean derrotados, lo siguiente que tendría que ocurrir es, pues vais al hospital, tal, os recuperáis, pero os toca entrenar. ¿Hay aventura de ejemplo en el juego? Es algo que yo siempre pregunto porque lo considero vital en todo juego, sobre todo con ambientación, para meternos en la ambientación, digamos. Sí, hay una pequeña aventura al final, que de hecho pues los personajes, los que tenían la rueda con los puntos, hay 4 personajes prediseñados y una aventura que de ejemplo. Y yendo un poco más allá, ¿tenés pensado en una campaña? No, ahora cosas así tan grandes no, de momento no lo tengo pensado. Bien, 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 bien. Flor, ¿alguna otra pregunta que tengas ahí en el tintero?
porque estoy viendo que el público está bastante calladito. Están tímidos, suele pasar. Si tienen alguna pregunta, el momento es ahora. Para dejar, yo tengo, aparte de la pregunta especial, la bonus track, la pregunta tuya, yo tengo una pregunta que siempre hago en el cierre, y es en el momento de cierre. Pero primero a ver si Flor tiene algo más que quiera preguntar por su lado. La verdad es que yo estoy fascinado. Yo creo que quedó muy claro todo. Yo lo que quiero saber es cómo decidiste quién iba a hacer las ilustraciones. ¿Cómo fue ese proceso de búsqueda? Porque me encantan, están preciosas. Pues fue un poco a través de internet, principalmente de Twitter, la verdad, y tenía pues algunas personas que ya tenía pues eso, por Twitter o que conocía por de alguna plataforma, y un proceso pues de búsqueda y de envío de correos y de intercambiar pues también presupuestos y demás, alguien que se adecuase, y pues llegó el momento que encontré a Raquel por internet, que no la conocía. De hecho, es de otra ciudad, no la conozco personalmente siquiera. Y pues la contacté, le gustó el proyecto y desde el principio pues se volcó en él, me hizo el presupuesto y desde entonces empezamos a trabajar. ¿Hace cuánto venís trabajando en este juego? Ah, sí, que dijiste que venías hace bastante. Sí, pero puntualmente hace cuánto. El problema de esto es que siempre me pierdo mucho porque con el año del COVID, el 2020 no lo ubico muy bien. En principio, el 2018, más o menos, empecé con el juego y a finales de 2018-2019 es cuando, digamos, empecé ya a hacer, entre comillas, público. Ya hice la cuenta de Twitter y demás, un poco para darle un poco de... que no lo he hecho muy bien, pero para darle un poco de visibilidad y demás. Y ya en lo que viene siendo el 2019, ya digamos terminar de escribir y todo el tema de las ilustraciones y demás. ¿Y cuánto cambió? Si no me equivoco, que me puedo estar equivocando en un año arriba o en un año abajo, porque no lo tengo muy bien. No pasa nada, el 2020 es el año perdido. El void, el agujero negro. Pero ¿cuánto cambió el juego en ese proceso? Claro, desde el inicio. ¿Quedaron reglas perdidas? O sea, ¿son más las reglas que se fueron o las que vinieron o cambiaron? ¿Las reglas fueron mutando? Fueron cambiando. De hecho, cambió, por ejemplo, la ambientación ha cambiado un montón. Porque, o sea, quería, por ejemplo, un tipo de... quería una estructura de ejército, de divisiones de ejército, como pues hay, por ejemplo, en Naruto o en Ataque de los Titanes, o en Bleach, o que en series que hay, pues eso, hay un teniente, un capitán y demás. Y quería, por ejemplo, hacer divisiones de, pues la división, primero usé animales, que si la división del oso, del águila, tal, pero eso se parecía también un poco a la leyenda de los cinco anillos con los clanes, entonces lo quité. Luego a nivel de reglas, intenté usar dados de 10, de 6, de... en vez de con reserva, con sumando, es decir, hay un montón de cambios a nivel de tirada. Es que no te sé decir ahora mismo todo lo... O sea, yo, por así decirlo, tenía 23 versiones del manual y en la 23 ya paré, y en la 23 ha cambiado también un montón de veces, pero ya es la 23, es decir, ya era como esto se queda así aunque lo cambie, pero no, ya no son cambios drásticos, pero empezó llamándose Sonen a secas el juego. Lo llamé, digo, este es el nombre en clave y hasta cuando encuentre un nombre se lo cambie, y pues a lo mejor Sonen hasta la V6 o V7 y ya la V8, la versión 8 es ya Shinoshima y ahí hasta la 23. Que es la actual, y la que se queda, aunque cambie cosas, ya es la 23, porque tener ahí 23 documentos de Word no vale. Bueno. Claro, si ya los cambios empiezan a ser, ¿cómo decirlo? Mínimos, digamos, la estructura central está. Es la 23, si llega a punto 999, no importa. Claro. Ya no lo numero, ya ahí se quedó. Ahí queda, listo, plantamos. Y ahí te quedas, quietito. Pero bueno, todo un proceso el haber
ido pasando por todo esto. La verdad es que excelente gente a bancar, a aportar, a soportar. Compártanlo a sus amigos, así entre todos después hacen una mesita online, hacen algo así. Y la pasan bomba jugando un shonen como Shinojima. Que de hecho vuelvo a poner ahí el link del Verkami. Y para la gente que luego, pues esto mañana se sube a YouTube, mañana o pasado se sube a YouTube. Así que la gente nos vea en YouTube, lo va a tener en la caja de descripción. Todavía queda, vamos a tratar de subirlo lo antes posible. Porque todavía sí, queda, porque todavía quedan hoy, cinco hay días. 5 días, así que todavía se puede llegar. Ayuda a que este proyecto se cumpla y sea una realidad. Que la verdad que está buenísimo, buenísimo. Y nosotros vamos a pasar a la pregunta, a las dos preguntas finales. Sí. Pero primero tenemos que poner la placa de Patreon para darle las gracias a todos los Patreons del canal. Y a todos los que hacen posible que podamos hacer crecer este canalcito con mucho amor. Y yo tengo que tener una cosilla por acá que veo que no está funcionando. Dijiste, lo dejo para después. Lo dejo está, para mira. Después. Sí, no, pero bueno. Pato. Estamos, ahí está. Lo que pasa es que como el Meet ha cambiado tanto. Ah, sí, estos últimos días. Pegó una actualización el Meet, es como que como que creció el nene, ¿viste? ¿Y ya no le quedan más los pantalones? Y ya no le quedan más los pantalones, entonces estamos ajustando los pantalones. Porque no vamos a comprar otros pantalones. Ya no sé de qué estamos haciendo la referencia. Bueno, a mí me pasaba de eso cuando yo era chiquita. Tenía como una temporada en la que me afibraba mucho, me dolía todo el cuerpo. Y después me levantaba y tenía unos centímetros más. Yo no... Pero, Flor, vos sos más bajita que yo, ¿no hiciste muchas fiebres? No, muchas no. Esto es una mentira, gente. Miren. Pará. ¡Uy! Ahí está. ¡Les miento! Es la magia de la TV. Ponele que... Bueno, vamos primero con la última pregunta que tengo yo para hacer. Que es la más aburrida, la de Flor. Es la más importante, pero es la más aburrida. La de Flor es la más divertida. Pero esta es súper relevante. Estamos en los últimos minutos de la entrevista. Y tenés estos últimos dos minutos. Porque seguro que alguien nos está viendo. Y ya se pasó por el link que dejamos ahí. Y está con el cursor ahí y viendo que se agarra un... Tentado. Que sí, que si no. ¿Qué le dirías a la gente que está ahí titubeando para aportar, para apoyar a Shinojima, para que se decidan y den el paso final? Pues les diría que si buscan un juego de esta temática, de manga y anime, de shonen de peleas, de acción... Esta es una opción muy, yo creo que económica, dentro de lo que cabe, y muy sencilla, muy accesible para nuevos jugadores. Si te gustan, pues eso, los juegos con esta temática y no quieres mucha complejidad, algo para empezar a jugar desde prácticamente ya, este sería tu juego. Y ahora la pregunta final de Flo, pero primero, Arturo, muchísimas gracias por pasarte por acá, contarnos de tu juego y muchísimos éxitos, que todavía quedan unos días y haremos fuerza para que se pueda llegar. Levantamos los bracitos. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Y gracias a la gente que está ahí del otro lado. Y pregunta final de Flor. Sí. Si fueras un dado, ¿qué dado serías? Me quedaría con el de 10, me gusta el de 10, no sé. Me pasa que el... Vampiro, aparte el de 10 se juega. Es que me ha marcado, yo creo. El primer amor. Sí, mira. Vuelvo a compartir acá el link del Verkami. Para que no se les escape. Mientras busco para hacer una raid, para que no se me escape a mí el hacer bien, una raid. ¡Bien, Claudio! No raid. ¡Apetito! Vamos a ver quién está por aquí. Bueno, cheque, no es para tanto. Voy, sí. Pero no sé por qué no puedo acceder a los atajos, así que vamos a escribirlo simplemente a mano. Y a la gente que nos está viendo, ya sea en directo o luego que nos vean diferido, muchas gracias por pasarse. Pásense por
el Berkami de... Denle una oportunidad. Denle una oportunidad. Y voy a tener que entrar desde la app porque la computadora está haciendo la murición. La murición, Karen. Y vamos a escribir acá ya barra host para... Barra raid. Viste, es que no tengo... Qué barra. No lo tengo muy visto. Y me parece que vamos a ir con... Ya que venimos por el lado del rol, vamos a ir con la gente de Mansión Dragón. Que están jugando rol. Sí. Y... ¡pum! Los dejamos con una partida de rol que están ahí en la Mansión del Dragón. De Kids on Bikes. Así que nos vemos. Que van y le dan cariñito. Y mañana seguimos acá con una nueva entrevista. Vamos a estar hablando de Rangers of the Shadow Deeps. ¿Sí? Que son los exploradores de las profundidades sombrías. Con la gente de HT. Así que nos estamos viendo. Chau. Adiós. Y le vamos a mandar la raid. ¿Y salió la raid o no salió? No sé. Yo bailo la por las dudas. Salió. La raid. Así que. Chau. Adiós. Nos estamos viendo. Adiós.